pero explica muy claramente el carácter de los expositores. Hace 15 años se presentó en televisión, prensa y en el planeta de Alfa la primera exposición de figuras en plastilina. Fue un joven de 16 años que nada sabía de lo que ese simple hecho habría de provocar. 15 años después, confronto el hecho de haber tenido el privilegio de conocer y trabar amistad con grandes creadores y artistas. La naturaleza de sus talentos, tal como la mía, pervive al embate del tiempo. A veces es difícil proponer, crear, cuando una sociedad no está preparada para nuestra propuesta. La indiferencia mata. Pero afortunadamente, como seremos testigos, no muere del todo. Es más, se fortalece y renace en la idea de nuestra tierra tan frugal. Con gran respeto, sometemos a su consideración, a su capacidad de sorpresa, la obra conjunta de 17 autores, 17 artistas que elevamos la voz diciendo: no moriré del todo. Porque trascender es el destino de aquel que interrumpe lo cotidiano para crear, observar donde impera la nada y dejar huella. Porque estas 17 propuestas son el bullicio que late en las venas de un Estado glorioso. Nace sin proclamas de patriotismo ni civilidad. No nos hemos disfrazado de nada 17 ciudadanos que a diario enriquecemos el Estado con trabajo arduo, honesto, pero que hemos sido atrevidos y osamos dar un poco más. Osamos dar en qué reflexionar a nuestros hermanos y amigos, a quien no nos conoce pero sigue nuestras pisadas. Lo que ahora comparten con nosotros, este momento y este lugar, es un cuadro de exposición misma, la primera llevada a cabo a recursos propios en 6 lugares simultáneos. Es más de lo que conocen hasta ahora y es algo que reafirma la consigna: no moriré de todo. Muchas gracias. A nombre de todos nosotros, gracias, felicidades. Y ahora, con paso seguido, vamos a tener la presentación de su señor alcalde, Jesús Rafael García Garza, por el licenciado Ramírez Gras, Daniel Martínez, Armando Alanís, Martín Alanís, David Cáceres, Edgar Bocanegra, Roberto Ruiz. Muchas gracias, doctor. Javier Castillo. Felicidades. Alfredo Silva. Carmen Medina. Martín Rocha. Jorge Guerra. Luis Irigoyen. Aquí tenemos varios reconocimientos para Aldo Rodrigo Sánchez. Aldo Rodrigo Sánchez Suárez, por su brillante participación en la exposición colectiva Mamá Municipalidad. Para Aldo Rodrigo Sánchez, por su brillante participación. Para Aldo Rodrigo Sánchez Suárez. Por los 15 años. Por sus 15 años como escultor, como expositor de escultura en plastilina y otras manifestaciones artísticas. Aldo, pues en principio disculpar la falta del presidente municipal contra el público que se llama García Garza, quien le dio una presentación por sus 15 años. Es usted un quinceañero artístico. En segundo lugar, una disculpa por la falta de asistencia. Usted sabe algo que todos los eventos pues, que hemos colaborado últimamente, siempre ha habido mucho entusiasmo. Hoy le pedimos disculpas que nos ponga en la talla correspondiente. Y más que nada, pues, mi admiración por la creatividad que manifiesta. Usted sabe que particularmente me llama, la atención una escultura que representa a uno de los símbolos más importantes de la humanidad, pero hay creatividad suficiente y desbordante como para exportar a otras partes. Es una creatividad que va, que conlleva la originalidad, aparte de la dificultad de material con que se elabora.
Pero más que nada, Aldo, vamos a hacer una referencia a cómo usted comenzó a participar en Apodaca. Hace 8 años, en 1992, Aldo Rodrigo Sánchez Tobar llegó por primera vez, comandado por Lilian Casares, para dar la primera clase de escultura plastilina que se daba en Apodaca y naturalmente, por supuesto, obviamente, en el museo. Hace 8 años se entabló la comunicación y a partir de entonces hasta Aldo ha estado colaborando en diferentes exposiciones como jurado invariablemente de los concursos de la siguiente. De manera que Aldo en sus 15 años, y sabemos que tiene una exposición simultánea en diferentes municipios de la entidad, en sus 15 años le deseamos muchos éxitos. Y uno sabe que a veces algunas de sus soledades, de sus angustias, de sus tristezas se subliman a través del arte, de la manifestación artística. Y sabemos que los grandes creadores de todos los tiempos, de todas las épocas, han tenido profundas y serias dificultades psicológicas, traumas, pero que han podido sublimar, así por eso han ido a ser grandes artistas de la humanidad, todos sin discusión. A ustedes deseamos que continúen recorriendo con mucho éxito la trayectoria de la creatividad, de la originalidad, de la inspiración, del arte, de la sensibilidad, y que Cronos, como su nombre indica, Cronos es el tiempo, que Cronos permanezca pues por mucho, mucho tiempo, y que a nombre del presidente municipal le pedimos algo, que a todos los que participan en Cronos, ya sea como alumnos o como maestros, que reciban nuestra felicitación, con la seguridad de que a partir de mañana nos encargaremos de que esta exposición sea muy visitada, principalmente por los jóvenes y por los niños. A continuación les invitamos a que pasen a ver la exposición y también a un refrigerio. Muchas gracias. ¿Cortamos esto? Claro que sí. Está por aquí. Vamos a cortar esto en estos momentos por la maestra Aurora. ¡Bravo! Muchas gracias, maestro. Ahora sí, pasemos todos ahí.